que tenemos que hacer es no encumbrar a los altares ni enamorarnos demasiado de ciertas tecnologías, porque incluso lo bueno en exceso acaba siendo perjudicial. Entonces, solamente hay que ver el atasco. Un atasco es una concentración de libertad, ¿no? Si el coche es un elemento de libertad, pues resulta cuando nos encontramos todos a la misma hora, lo que no tenemos es libertad precisamente, ¿no? Es decir, con todo lo maravilloso que es el coche y todas las ventajas que nos da de movilidad, un uso excesivo del coche solamente nos va a producir inconvenientes. Tiene mucho más sentido que haya una flota de coches, utilizar transporte público, y cuando uno necesite ir a algún sitio donde el transporte público no llega, simplemente comprar o alquilar o con tu tarjeta sacar un coche, ¿no? Lo que pasa es que eso haría descender me imagino, la producción de los automóviles, etcétera. Y me imagino que no debe ser la idea que tienen los fabricantes de automóviles para su futuro, pero desde luego sería un uso mucho más racional. Primer paso para entender el beneficio colectivo es también entender las inconveniencias colectivas que causan, ¿no? Es decir, todas las externalidades que causan tanto el coche como otras tecnologías y que no, es decir, ahora, relativamente hace poco tiempo, empezamos a preocuparnos por la contaminación de partículas, el asunto del cambio climático, las emisiones de CO2. Todo eso es algo que cuando tú compras un coche no viene incluido en el precio. Lo que podemos hacer es seguir escondiendo debajo de la alfombra cosas que afectan a las personas de verdad, ¿no? Y es ese tipo de contabilidad, es decir, por utilizar un poco la metáfora del economista, ¿no? Que simplemente ve lo positivo y lo negativo. Si lo negativo es mayor que lo positivo, no vale la pena, y si lo positivo es mayor, sí, ¿no? Pues resulta que hemos estado metiendo debajo en una contabilidad B, pues todas las cosas negativas, y claro, los números parecían perfectos, ¿no? Y ahora es cuando externalidades como la del cambio climático nos están empezando a poner límites a nuestras actividades, ¿no? Y no es por una cuestión ideológica, es una cuestión sencillamente de pura realidad, ¿no? De que toda actividad humana tiene un impacto medioambiental más grande o más pequeño, ¿no? Toda. El problema energético es el problema del modelo energético, que tiene una parte de suministro, hemos asegurado un suministro de energía constante. Y luego tiene una parte que nos preocupa lo que sale por el tubo de escape. Pero si no hay, por la parte que entra en el suministro, no solamente no habrá emisiones, es que no hará nada más, ¿no? Por lo tanto, hemos de ocuparnos de esas cosas. Lo que está en crisis es el modelo, más que una cuestión de cambio climático, etcétera, ¿no? Y lo que ha sucedido, ¿no? Aparte de, digamos, nos hemos dado cuenta de todo, como siempre, tarde y todo junto. Es decir, nos hemos dado cuenta de que China e India ya están ahí creciendo en su consumo, nos hemos dado cuenta que el cambio climático puede ser mucho más importante y peligroso y venir mucho antes de lo que nos pensábamos. Y además, uno de los combustibles fósiles más importantes, porque de él depende el transporte, porque es muy versátil, que es el petróleo, resulta que hemos estado viviendo con la idea equivocada o digamos con la tranquilidad equivocada, de que como todavía quedaban muchas reservas, no iba a haber problemas con el suministro. Sobre la cuestión del petróleo y el cenit del petróleo, está la cuestión de las reservas, ¿no? Imaginemos las reservas como el depósito de gasolina de un coche. Nosotros, si mirásemos al depósito de gasolina del depósito del petróleo del mundo, veríamos que la aguja está acercándose a la mitad. Y eso, pues, nos ha dado hasta hace muy poco una gran confianza, porque hemos dicho, bueno, falta la otra mitad del depósito, por lo tanto, bueno, sí, hay problema, pero tenemos tiempo todavía, ¿no? Lo que pasa es que esa metáfora no sirve, es decir, el depósito del mundo del petróleo no es un depósito en el cual metemos un tubo y sacamos, sino que la geología del petróleo, pues, hace que esas reservas de la segunda mitad, es decir, la segunda mitad del depósito, no tenga las mismas características que la primera. Es decir, vamos a tener más dificultades en extraerlas, va a ser más caro,
vamos a poder sacar menos cantidad diaria. Y eso es lo que en definitiva es el cenit del petróleo. En el 2008 tuvimos un episodio de altos precios, pero enseguida vino la crisis. El consumo en los países industrializados ha bajado mucho, ha seguido creciendo en India y en China. Pero ahora estamos en una especie de tregua y lo que dice la agencia es que cuando el consumo se recupere, podemos tener un choque petrolero con falta de suministro tan pronto como en el 2012, entre el 2012 y el 2015, dependiendo de la marcha de la economía, ¿no? Entonces, claro, pasamos de una situación de complacencia absoluta al pánico.